when this is on. It's an honor to welcome our two closest neighbors to the White House today. The first signs that the Omicron surge may be waning in major cities in the Northeast as COVID infections in the city dropped for the first time since the Omicron wave began. Ukraine's northern border is a worrying one for NATO leaders. Since the 2014 annexation of Crimea, the Eastern European nation has been the front line between the Western Defensive Alliance and the Kremlin. It is a real pleasure to be gathered here with friends, with you and President López Obrador. La firma y la ratificación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá ha sido una acertada decisión. Bienvenidos a su programa Mirador Norteamericano, una coproducción de la UNAM, la COAIED y el CISAN. En esta ocasión vamos a estar hablando de comunidades virtuales transnacionales en América del Norte. Para ello, pues tendremos a dos investigadores del CISAN y a una investigadora de la UAS para hablar de diferentes proyectos de investigación que aportan una nueva mirada a los estudios de la región, que es el estudio de las comunidades que rompen las fronteras por la vía de la virtualidad, de las plataformas digitales, del Internet. Para ello, pues, nos acompañarán el doctor Alejandro Mercado Celis, quien es investigador titular aquí del CISAN y coordinador del proyecto sobre este tema y otros relacionados con industrias culturales en el CISAN. La doctora Liliana Cordero, quien también trabaja comunidades virtuales y no virtuales de pueblos originarios en el CISAN. Y la doctora Miriam Nava, que es profesora investigadora de tiempo completo de la UAS y que nos acompaña para hablarnos de cómo funcionan estas comunidades en el terreno de los viajeros y del turismo. Promete ser un programa muy interesante. No se vaya, quédese con nosotros. Y bueno, pues el coordinador de este proyecto, el doctor Alejandro Mercado, platíquenos, por favor, un poco de la importancia, ¿por qué estudiar las comunidades virtuales y transnacionales en el CISAN? Sí, bueno, creo que las redes sociales, las redes sociodigitales, que también se les dice medios sociales, son una área de interacción social muy importante en la actualidad, ¿no? El uso de las plataformas como Facebook, Twitter, Instagram y muchas otras, es un espacio donde se están dando una serie de procesos sociales muy relevantes para entender diferentes sucesos en las sociedades actuales. Y para estudiar Estados Unidos, Canadá y las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, creo que las redes sociodigitales nos ofrecen un medio para acercarnos directamente a un conjunto de comunidades y de individuos y observar directamente y casi en un estado de copresencia virtual, podemos decir, cómo se van sucediendo una serie de hechos sociales, de prácticas construidas dentro de estas comunidades, de lenguajes, de formas de entender, de construcción de identidades y de una serie de procesos que de otra forma, si no fuera por el uso de estas plataformas, pues sería difícil que estuviéramos nosotros desde acá analizando, ¿no? Ahora, por otra parte, las comunidades virtuales son un fenómeno muy amplio en las sociedades contemporáneas. Los individuos, además de tener su presencia, digamos, separada o individual y una forma de redes egocéntricas, todos los individuos en las plataformas tienden a unirse a grupos de interés, a grupos que ofrecen información donde hay individuos que tienen intereses similares, ¿no? Y esta formación de comunidades virtuales, pues, cubre una gran cantidad de temas y orientaciones. Algunas son productivas, son progresivas, otras son, por el contrario, dañinas, perjudiciales, pero bueno, todo este universo de comunidades virtuales está sucediendo todo el tiempo y está dándose
de forma también internacional, ¿no? Las comunidades virtuales no solamente son grupos locales o nacionales, también son grupos donde se generan una serie de transacciones o relaciones transnacionales, incluso que acercan a los migrantes, por ejemplo, con sus comunidades de origen, con sus familias, con sus amigos, y todo esto podemos nosotros observarlo y verlo como investigadores, ¿no? Claro que con la participación de quienes están ahí y enterándolos de que lo que se está haciendo, pero creo que es una forma de investigación muy importante y que ofrece muchas posibilidades. Sí, sí, además de que pues, la gran diversidad de identidades, membresías, pues permiten pues, que haya prácticamente pues, un universo entero de posibilidades, ¿no? Desde fandom deportivo hasta identidades culturales. En el caso de la doctora Liliana Cordero, los pueblos originarios, ¿no? American Portrait, ¿cómo ha formado esto? ¿Qué es American Portrait, Liliana? Y les cuento, American Portrait es un proyecto que me di a la tarea de analizar después de que Alejandro nos invitó a este gran proyecto de comunidades virtuales. Entonces, buscando un poco en esta televisora PBS que ya había trabajado previamente yo en otro proyecto de Alejandro, encontré este proyecto que se llama American Portrait y se da en el contexto en 2020, en el contexto de los 50 años de PBS, esta televisora estadounidense que es Public Broadcasting Service. Y entonces cuando se cumplen 50 años deciden celebrarlo con este gran proyecto, que se trata de una invitación pública, de una invitación dirigida a su audiencia para participar en la construcción de una historia, digamos, incluyente. Y el tema central, lo que utilizan como invitación, como tema central es vamos a hacer una historia de lo que significa realmente ser estadounidense hoy en día, ¿no? Con todas sus implicaciones. Entonces lanzan esta convocatoria al público a través de una plataforma digital y es un proyecto, a la vez que es ambicioso, también es muy sencillo porque la participación es muy sencilla. Se trata de compartir fotos, de compartir videos o compartir historias escritas, digamos como en texto, me refiero como en una carta, y está dirigido a todas las personas que habitan Estados Unidos. Y se plantea además como una oportunidad para ser escuchada o escuchado, para que independientemente de cuál sea tu origen étnico, digamos, tu origen cultural, tú puedas expresar cómo para ti es o qué implica para ti ser estadounidense, ¿no? Entonces, se plantea también como un espacio para compartir, para aprender, para escuchar, y bajo el lema de todos los habitantes, los habitantes tienen algo que decir en este proyecto. Entonces, las reglas además son muy sencillas y porque la única norma para participar es decir, no vamos a compartir ningún discurso de odio, tienes que ser, o sea, para eso no hay cabida aquí, y lo único que se pide es, tienes que ser honesto, tienes que ser creativo y tienes que ser respetuoso. Y además es una plataforma técnicamente muy amigable, porque es muy, muy sencillo subir los materiales y además el público regula los contenidos, o sea, si tú ves un contenido, un video que te parece que es violento, que te parece que es ofensivo, lo reportas y simplemente lo bajan, ¿no? Y es un proyecto que tuvo distintas etapas. Primero era a través de mapas, entonces tú podías ver así de, yo quiero saber qué están diciendo la gente de Alaska. Y entonces estaba el mapa y le picabas en Alaska y le dabas clic en Alaska y entonces salías, se desplegaban las historias. Después fue un proyecto a partir de frases como provocativas, ¿no? Así de yo represento, lo que me motiva a despertarme todas las mañanas es, y se trataba de que la gente terminara esas frases, ¿no? Y que a partir de ahí, pues, compartiera su historia. Y luego fueron frases a partir de la diversidad cultural, o sea, como dirigidas
a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana. Entonces, por ejemplo, viniendo de un país latino, la tradición que llevo es tal, ¿no? Y entonces la gente compartía su historia a partir de eso. Y luego fueron convocatorias coyunturales, por ejemplo, en las elecciones, por ejemplo, respecto a la pandemia, etcétera, ¿no? Entonces, y luego con todo ese material se crearon programas de series documentales que se transmitían en televisoras locales, lo que hizo muy interesante porque la gente que participaba podía ser, o sea, digamos, participaba en la producción, digamos, de estos programas, pero a la vez eran espectadores, ¿no? Entonces, de eso, a grandes rasgos, se trata American Portrait. Ah, sí, que es un proyecto interesantísimo, que además nos va ayudando a entender cómo, por qué se usa el concepto de comunidades de práctica. Puede ir en cualquier sentido. Y uno de esos sentidos pues es el turismo. ¿Cómo funcionan las comunidades de práctica en el turismo, Miriam? Bueno, como ya mencionó Alejandro al inicio, estas redes sociodigitales están en todo el mundo. Yo creo que uno de los sectores que primeramente empezó a usar esas redes sociodigitales fue el turismo. Los turistas, bueno, los hoteleros, los destinos empiezan a ofertar sus destinos a través de internet, la compra de boletos a través de internet. Sin embargo, se fue desprendiendo de los proveedores de los servicios turísticos, que son los hoteleros, que son, bueno, las aerolíneas, hasta los consumidores, hasta los usuarios, ¿no? Entonces, estas comunidades sociodigitales permitieron al turista inventar su propio viaje, hacer su propio viaje, crear su propia rutina, crear su propia dinámica, salirse del estándar que le ofrecían los destinos. Ahora tú entras a cualquier destino turístico y no solo compras el boleto y compras tu alojamiento, el hotel, empiezas a comprar los boletos para entrar al teatro, para entrar a lo que quieras en el mismo destino. Pero algo que a mí me llamó más aún la atención es cómo se ha ido bajando hasta que convertirse no solo en comunidades virtuales, sino en comunidades virtuales de práctica. Es decir, esos procesos donde las personas comunes como nosotros que viajamos, tienen acceso a información que les ayuda a mejorar su experiencia turística, a aprender de lo que a otras personas les ha sucedido. Estas comunidades de práctica, o sea, estas redes sociodigitales que se especializan en un tema, también permiten que esas cosas que antes se realizaban cara a cara, los comentarios cara a cara, entre amigos, entre parientes, o entre los primeros blogs que había en internet como TripAdvisor y otros, se hagan por grupos de interés y entonces un turista o un potencial visitante tenga acceso a la información de qué restaurante es bueno ir, cuál no ir, qué llevar, cómo viajar. Entonces, todo esto ha permitido que los propios turistas se conviertan en difusores de información, pero además de que al compartir sus experiencias buenas y malas, ayudan a que otros tengan una mejor experiencia turística. Entonces, creo que la web 2.0, con esta posibilidad de interacción, ya no solo de que el turista sea un receptor pasivo, sino que es generador de contenidos, hace una interacción muy importante, una revolución en el mundo del turismo. Porque ya no nos quedamos en lo que nos dice el destino, ya no nos quedamos en lo que nos dice el marketing, ya no nos quedamos en lo que nos dice el amigo que fue. Ya tenemos un mundo de información de personas que no conocemos, pero que nos permiten tener información fidedigna de su experiencia en un lugar. Entonces, creo que esa es la gran relevancia de estas comunidades bajadas hasta el ámbito del turista, del visitante común. Sí, sin duda. Además, pues bueno, como ya mencionaba Alejandro también, pues esto hace que las líneas fronterizas nacionales, en el caso de América del Norte, pues se hagan más difusas por cantidad de gente que viene de Estados Unidos y Canadá a México y también pues, de México a Estados Unidos y Canadá y que ya no quieren nada más la experiencia, digamos, básica o común, sino que buscan profundizar. Y bueno, pues una de las experiencias más importantes es la que tienen precisamente los pueblos originarios en Estados Unidos. Y mencionaba hace unos minutos Liliana Cordero sobre
Sino American Portrait. ¿Cómo participaron los pueblos originarios en esta plataforma de American Portrait? Sí, yo justamente ese es un tema que a mí, a la hora de analizar American Portrait, me dio mucha curiosidad, porque los pueblos originarios en Estados Unidos son comunidades que tienen los niveles más bajos de económicamente hablando, ¿no? Y también como de acceso a la infraestructura, a internet, a los peores índices de desempleo, en fin, o sea, tienen condiciones, digamos, muy precarias. Entonces, yo me preguntaba cómo estas comunidades se van a vincular con un proyecto de estas características, ¿no? Con un proyecto que pone en marcha una televisora nacional a través de una plataforma digital. Y fue muy interesante el análisis. Digamos, algo que sí encontré y que no es tan alentador, pero que de todas maneras lo tengo que decir, es que entre las comunidades que estuvieron participando, la comunidad de nativos americanos fue la más pequeña. O sea, el grupo fue el grupo como más pequeño dentro de este American Portrait gigante, ¿no? Digamos, hubo muchísimas intervenciones de parte de la comunidad afroamericana, de la comunidad latina, etcétera. Y el grupo más pequeñito sí fue el de los indios americanos. Entonces, pero bueno, no por eso fue menos interesante analizar esta colección de historias que se reunieron. Y tampoco no por ello menos interesante fue ver cómo querían formar parte de esta comunidad. Ellos participaron a través de una iniciativa, de una invitación, de una frase que se llamó nosotros fuimos las primeras personas en este continente. Y eso está interesante en primer lugar, porque ahí ya hay un reconocimiento de parte de este proyecto de reconocerles un lugar que generalmente se les ha quitado, o sea, como una suerte de reconocerles un derecho que se les ha negado, ¿no? O sea, ustedes llegaron primero a este continente antes que nadie. Sí, interesantísimo ver cómo estas identidades se enriquecen, permiten además una reconexión con las raíces de uno mismo, mantener una memoria histórica, un patrimonio cultural de los pueblos y a la vez, pues bueno, las comunidades también permiten cuestiones súper pragmáticas y tangibles, ¿no? Alejandro, la creación de comunidades productivas, ¿no? Por ejemplo, en la industria cultural vemos un uso pues muy diferente a lo que nos estaba platicando ahorita Liliana. ¿Cómo funcionan estas comunidades de práctica en la frontera, por ejemplo, de la industria cultural México-Estados Unidos, Alejandro? Sí, bueno, yo trabajé la región Tijuana-San Diego y me enfoqué a comunidades virtuales o grupos vinculados a la industria del cine o audiovisual en general en la plataforma de Facebook. Y es realmente fue muy interesante porque encontré un universo de grupos formados alrededor de esta industria, con especializados en diferentes áreas. Hay grupos de actores, hay grupos de directores, de cineastas, hay organizaciones a diferentes niveles, ¿no? de la producción audiovisual, que también tienen sus grupos. Y es muy interesante que varios de estos grupos están enfocados cada uno a una comunidad en la ciudad donde están. Es decir, San Diego tiene un universo de comunidades virtuales enfocadas a la comunidad audiovisual, de producción audiovisual de San Diego, y lo mismo pasa en Tijuana. Sin embargo, existen grupos transnacionales donde explícitamente lo que buscan es reunir los esfuerzos y colaborar entre diferentes
segmentos de la producción cinematográfica en la región de Tijuana-San Diego. Entonces, así encontramos grupos de actores, por ejemplo, en donde se intercambia información y oportunidades de trabajo, tanto en Tijuana como en San Diego. Hay una serie de grupos donde son muy activistas en la promoción de la producción del cine local, entonces se promueven festivales, hacen eventos, hacen presentaciones de películas, anuncian lo que están haciendo, intercambian opiniones, dialogan entre ellos, se retroalimentan. Y esto me parece que es muy interesante en el sentido de que muchas veces vemos a la frontera con estos muros, con esta división estatal, digamos, gubernamental, de lo que puede o no cruzar. Y a través de estas plataformas virtuales podemos ver una interacción que de otra forma es casi invisible y que estas plataformas permiten a estas comunidades de estas dos ciudades contiguas intercambiar, colaborar. Y probablemente, no llegamos a ese punto, pero probablemente sí beneficiarse ambas de forma importante, ¿no? Creo que también hay mucho que aprender, digamos, de cómo se formaron estas comunidades transfronterizas. Algunas de ellas tienen más de 10 años de existir, lo que quiere decir que no es algo efímero o que simplemente existe por un momento y desaparece, sino que ya tienen una larga trayectoria de participar y sobre todo no solamente existen de forma virtual, sino que están presentes en la realidad, digamos, al hacer estos eventos sociales, al hacer estos cursos de cine, organizar festivales, encuentros, etcétera. Ahí se dan también esta otra parte cara a cara de los que participan en estas comunidades. Y creo que hay mucho que aprender para estudiar la frontera y para las propias comunidades fronterizas y de América del Norte. Sí, esta cuestión, además de la retroalimentación entre la comunidad virtual y como le llamo yo, no presencial, a la comunidad real o comunidad presencial cara a cara, también es muy interesante ver cómo se retroalimentan estas posibilidades, ¿no? En el caso de las comunidades de turismo, Miriam, ¿cuáles son las diferencias que tú ves entre estas dos comunidades o formas o espacios de interacción? Mira, las comunidades cara a cara pues son nuestros círculos más cercanos, ¿no? Y se convirtieron en los principales referentes de recomendación por la confianza, por la cercanía a las personas que nos recomiendan. Pero ¿cuáles son las principales diferencias? Yo creo que las comunidades virtuales a partir del mundo sociodigital son más amplias, pero pasa algo muy importante que lo acaba de decir Alejandro, diluyen fronteras, eliminan muros, y entonces eso permite que tengamos información de todos y la confianza cambia de connotación. Ya no importa que no conozcamos a la persona que nos está dando la información, porque la confianza se traslada de venir de una persona de confianza a la utilidad de la información que nos dan, a la certeza, a la confiabilidad de la información que recibimos. Entonces, en el ámbito del turismo también esto es muy importante, porque la propia palabra comunidad implica pues, confianza, cercanía entre las personas, ¿no? Cohesión entre quienes forman parte de esa comunidad. Pero en el mundo virtual, ¿cómo logras, cómo sabes si hay una cohesión? ¿Cómo si tiene 10,000 miembros esa comunidad o ese grupo, todos se conocen o todos participan? Entonces, la confianza, lo que cohesiona esa comunidad es que la calidad de la información que se comparte es útil, es certera, es confiable. Entonces, hay un traslado entre lo que es la confianza, ya no en la persona, sino en la información. Y creo que eso es una de las principales diferencias. Y es muy bueno porque ya no necesitamos tener contacto con alguien cara a cara, que sea mi amigo. Cualquier persona de cualquier parte del mundo me puede dar esa información y más de uno la refuerza, lo que significa que la información es confiable. Entonces, esas comunidades en el ámbito del turismo diluyen las
bueno, lo voy a poner desde otra perspectiva, permiten un flujo permanente de información certera y confiable que ayuda a los visitantes a resolver problemas, mejorar su experiencia turística, aminorar costos, diseñar nuevas estrategias. Y claro que también son elementos que son tomados no solo por los turistas, sino por los microempresarios, por los pequeños ofertadores de servicios que no se notan, pero ahí están. Entonces creo que es una gran, gran diferencia. Y otra de las cosas muy importantes es que el mundo virtual, cerramos los ojos y no existimos. Cada quien existe según el perfil que se crea, según la imagen que pone. Y eso ha permitido que fluya información en temas que antes eran tabús. Claro, claro, sí, es importantísimo, porque además pues, las comunidades de práctica pues, tienen un amplísimo campo, el uso de las plataformas para diferentes actividades, conocer personas en lugares a los que se llega con intereses comunes que pueden ir pues, desde cuestiones artísticas hasta prácticas privadas, en fin. Ese es sin duda un campo mucho más amplio que luego pues, puede ser un poco pues, complicado preguntárselo a su tía. Y entonces pues, es más fácil platicarlo con alguien que lo sabe. Pero bueno, pues estamos hablando de comunidades virtuales transnacionales en América del Norte. No se vaya. Estamos de regreso en Mirador Norteamericano. Estamos hablando de comunidades virtuales transnacionales en América del Norte. Y, pues, bueno, pues uno de los temas que llama atención en estas comunidades de práctica entre viajeros y viajeras, Miriam, pues es, por ejemplo, las mujeres que viajan solas, ¿no? Es como una comunidad con características muy específicas. ¿Qué nos puedes platicar de este grupo, Miriam? Como te comentaba Juan Carlos, el mundo virtual permite la existencia de grupos enfocados en turismo de lo que quieran, ¿no? De lo que sea. Es el grupo de mujeres que viajan solas es algo que me ha llamado la atención porque, bueno, el contexto internacional nos ha dicho cómo cada vez estamos más en riesgo o se notan más los riesgos. Vi las viajeras a Colombia y otras que han sufrido determinados riesgos. Entonces, algo que a mí me llamó la atención es cómo las mujeres han empezado a crear estos grupos para socializar información que les permita viajar seguras. Son grupos, para empezar, cuando los busqué, había más de 200, solo buscando con nomenclaturas en inglés y en español. Imagínate con más idiomas, ¿no? Entonces, eso nos da una relevancia del tema, de la importancia que tienen. Yo sigo grupos que existen desde 2017 en Estados Unidos, México y Canadá. Tienen diferencias entre ellos, pero convergen en un tema común. Tópicos de información que les permiten viajar seguras. Entonces, eso es muy importante porque regresando a la pregunta que me hacías hace un momento y que yo te decía es que hay diferentes temas, la diferencia entre una comunidad que es cara a cara y otra que es sociodigital o virtual, cualquier mujer que esté viajando se sienta en una banca con su celular, postea una información, pregunta algo y siempre hay alguien que le contesta. Eso da relevancia del tema. Entonces, están al momento, esos grupos sirven como fuentes fidedignas de información para apoyarse mutuamente. Lo más extremo es resolver algún problema, pero también para conocerse, para ser amigas, para viajar solas. Solas en el sentido de que están empoderadas, de que no necesitan a nadie para viajar. A veces se forman grupos en la misma comunidad, decir, a ver, yo queremos ir a X lugar, ¿quién se anota? Y bueno, ahí se arma el viaje. ¿Por qué? Porque están compartiendo confianza y la seguridad
de que viajan seguras. Una de sus principales reglas es no admiten hombres. En ninguno de los grupos que yo estudio admiten varones, porque dicen, estamos viajando solas y es un riesgo. Entonces, eliminan cualquier tipo de riesgos. Y eso creo que es muy importante porque ya las nuevas generaciones, cada vez vemos más jóvenes que viajan solos. Y las plataformas, estas redes sociodigitales, estos grupos, estas comunidades, les permiten acceso a información inmediata en el momento en que se encuentren, siempre y cuando haya una conexión a internet. Entonces, creo que esa es una de las principales relevancias en el ámbito de las mujeres que viajan solas. Les da certeza, seguridad y confianza. Claro, es importantísimo. Además, aquí queda clarísima la noción de comunidad, de esta de paradoja de la individualidad, la privacidad, el empoderamiento personal, pero también al mismo tiempo contar con un grupo que te apoya, que está allí sosteniéndote en prácticamente cualquier circunstancia. En el caso de American Portrait, podríamos decir que también se habla de que habría una especie de comunidad virtual, a pesar de ser una cosa tan grande, doctora Liliana Cordero. Sí, justamente creo que eso es impresionante y sí lo termina logrando. En efecto, a pesar de ser algo tan, tan grande y tan, es verdaderamente un universo casi que inaprensible, pero me parece que se logra a partir de 5 elementos. Uno tiene que ver con asumir la existencia de una dinámica de exclusión. Otro tiene que ver, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, decir, hay una dinámica de exclusión, entonces hacemos American Portrait porque aquí eso no va a pasar. El segundo punto tiene que ver con generar un vínculo entre la televisora a través de esta plataforma digital y la audiencia. El tercero tiene que ver con generar este intercambio, horizontal de historias. El cuarto punto tiene que ver con generar sujetos comunicantes al mismo tiempo que son espectadores. Y el quinto tiene que ver con promover el conocimiento común, el conocimiento cotidiano, a diferencia de promover un conocimiento, desde una autoridad, ¿no? Es así como aquí la voz de todas y todos vale. Entonces, de esta manera, American Portrait logra generar un retrato pluricultural de Estados Unidos que propicia el derecho a la autodeterminación, que propicia dinámicas incluyentes, que hace este diálogo, más horizontal y con normas de autorregulación que están basadas en el respeto a la diferencia. Entonces, yo creo que esas cosas son fundamentales y permiten que haya, que se pueda, eso es como el pegamento que permite que American Portrait haya logrado una comunidad virtual y termina siendo una representación de una nación, una nación más incluyente que la no lineal, ¿no? Entonces sí es muy interesante lo que logra este proyecto. Sí, sin duda, ¿no? Y en mi caso también, aprovecho aquí para hacer breve mención, ¿no? En mi caso, participar en comunidades digitales, híbridas, ¿no? Porque son digitales también presenciales de aficionados, por ejemplo, en mi caso, a los socios de Chicago, pues ha formado lazos de amistad entre personas que de otro modo, pues difícilmente nos hubiéramos podido conocer y que nos permite, pues, transitar de la virtualidad a la presencialidad, crear estos lazos de amistad, de confianza, de intercambio de información confiable en lo que nos interesa, que es este deporte y este equipo, pero también la individualidad y la sensación de privacidad dentro de una comunidad, pues creo que también se logra, en fin, elementos comunes que convergen en un montón de líneas
que están dentro del proyecto de investigación que estamos llevando a cabo en el CISAN, bajo tu coordinación. Alejandro, no sé si nos quieras platicar un poquito en qué consiste este padrísimo proyecto que tan atinadamente coordinas. Sí, gracias, Juancho. Bueno, brevemente, la intención del proyecto, su objetivo general, fue encontrar cuál es el papel que juegan las comunidades de práctica en el funcionamiento de las industrias culturales en América del Norte. Participamos muchos, 14 investigadores, fuimos todos los que estuvimos aquí, estudiantes de posgrado, de licenciatura, y bueno, se ha generado una dinámica muy interesante. Los estudios de caso cubren diferentes industrias culturales. Tu caso creo que fue muy innovador, introduciendo el deporte, miran con turismo, los casos de la industria de la televisión pública de Eliana y Argelia, y bueno, muchos otros casos en diferentes áreas. Y lo que quisiera mencionar es que creo que hemos logrado generar una serie de hallazgos que permiten teorizar y conceptualizar estas comunidades desde México, viéndolas desde aquí y entendiendo cómo se insertan en el funcionamiento de las industrias culturales. Pero creo que también muy importante es que los resultados de investigación que se han arrojado en cada uno de los estudios de caso permiten tener información útil y práctica a los actores de las industrias culturales en México. Entonces, por ejemplo, creo que lo que trabajó Miriam sobre el turismo refleja y revela cómo se formó una red de empresarias, o sea, no solamente de mujeres que viajan solas, sino de mujeres empresarias que generan estos servicios alrededor del mundo y que están conectadas entre ellas. Y eso creo que tiene una implicación de desarrollo económico importante. En el caso de Liliana, cómo la televisión pública se puede vincular y generar una serie de procesos utilizando estas plataformas, creo que es algo que también la televisión pública mexicana podría implementar y explorar para el caso mexicano, ¿no? Entonces, bueno, creo que le invito a quien nos ve a que próximamente pues se acerque a la investigación que hemos producido. Sí, además de que nos permite al CISAN pues participar en la vanguardia de este tipo de estudios, de pensar la región de una manera transdisciplinaria. Conducirnos necesariamente por los temas, digamos, tradicionales o de los que suelen pensarse desde otras disciplinas como las relaciones internacionales, sino ir directamente a la interacción entre personas, entre comunidades, entre grupos, que, como bien decía Miriam, pues entre todas estas cosas contrarrestan esta idea de alta diferenciación, de frontera, de separación, y que se rompen en espacios, en prácticas, en comunidades como las que se han hablado a lo largo de este programa. Pero bueno, se nos ha ido el tiempo volando. Yo quisiera brevemente, si tuvieran algo que decir antes de despedirnos. Muchas gracias, doctora Miriam Nava, por aceptar la invitación a estar en Mirador Norteamericano. ¿Algo que quiera decir antes de despedirnos? Pues darte las gracias, Juan Carlos, a Alejandro y a Liliana, por este espacio, por compartir las experiencias, y pues que espero sigamos trabajando juntos mucho tiempo. Espero que sí. Además, hay muchísimas sintonías entre la UAS y el CISAN, así que con mucho gusto vamos a seguir retroalimentando estas comunidades, que además se necesitan mutuamente. El extraordinario trabajo que se hace también en la UAS para el conocimiento de la región, de América del Norte, de la región fronteriza, en fin, que sigan las colaboraciones. Muchas gracias, Miriam. Doctora Liliana Cordero, ¿algo que quiera decir para despedirnos? Pues también, desde luego, agradecerles a ambos y también a Miriam por la posibilidad de esta conversación. Y quizá nada más decir que
mencionar esta importancia de estudiar estas comunidades virtuales, que no porque sean lineales, pierdan importancia, ¿no? O sea, son espacios donde se genera identidad, donde se genera sentido de pertenencia, y eso hace que sea un mundo igual de rico que el mundo no lineal. Y bueno, ahí Alejandro lleva la batuta en esta aventura, y bueno, la verdad ha sido muy, muy interesante participar en este camino. Muchas gracias, Liliana. Y bueno, Alejandro, ¿algo que vas a decir para cerrar? Sí, bueno, gracias a todos por su participación y por la originalidad de sus investigaciones. Y solamente pues invitar a los estudiantes que nos vean, que se acerquen. Tenemos varios seminarios en el CISAM vinculados con estos temas y también un seminario doctoral donde se están realizando diferentes tesis alrededor de las industrias culturales y de estas plataformas virtuales. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias Alejandro. Y también muchas gracias a usted que ve Mirador Norteamericano. Le agradecemos muchísimo su preferencia y nos vemos aquí el último domingo de cada mes. Muchas gracias. Esto fue Mirador Norteamericano y hablamos de comunidades virtuales transnacionales. Hasta la próxima. Bienvenidos a su programa Mirador Norteamericano. En esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos a dos investigadores. Ay, pero corte. Es que ahí se mete el rechinido de tu silla, mi estimado Juancho. Ah. Entonces, nada más regálame si la bienvenida así, quietecito como en fotografía tamaño infantil, como te notaban las fotografías. Sí. ¿Listos? 5, 4, 3, 2, Q, toma 2, Q.